El segundo Festival Intercomunal de Danzas Árabes tuvo la participación especial de la música en vivo de Expreso Oriente Ensamble. Esta actividad, organizada por Andrea Cabrini Anjaví, tuvo como escenario una vez más la Casa de la Cultura Víctor Jara de la ilustre Municipalidad de La Cisterna. Además, contó con una jornada de seminarios dictados por las bailarinas estelares, quienes abrieron la gala con una variada obertura junto a las alumnas partícipes de estas clases. Con la organizadora del segundo Festival de Danzas Árabes Intercomunal, que ya se vendría siendo como el séptimo encuentro, Andrea. Séptimo encuentro intercomunal, sí, este es el quinto año, porque durante dos años lo hemos hecho dos veces, y es la séptima versión del intercomunal. Y cuéntame, este año estuvo con una nueva agrupación musical. Cuéntame de eso, ¿cómo se te ocurrió traerlos? ¿Cómo coincidiste con ellos? Yo los conocí en una tarde árabe que organizó Camila y me gustó harto el trabajo porque tenía más fusiones y temas folclóricos, entonces turco, iraquí. Entonces me gustó la propuesta como para variar un poco el tema del show. De los músicos. Ajá. Cuéntame, Fanny, mañana vas a dar un seminario, cuéntame un poco de eso. El seminario de mañana se tratará de las danzas gawasi, de las gitanas del Nilo, son como las pioneras de la danza oriental. Okay. Cuéntame, ¿de qué te vemos hoy día? ¿Estás de Calvelia hoy día? Hoy día estoy con este vestuario de las gitanas de India, de las Calvelia, que son gitanas del desierto, de las tribus de Rajasthan. Perfecto. ¿Y qué nos presentaste? Porque además de esto te vi bailando un solo con la orquesta también. Sí, hoy día hace muchos años que no bailaba un oriental y lo hice con la pieza de Inta Onri. Así que fue muy bonito volver a sentir esa sensación. Sí, ¿qué te pareció bailar con esta nueva agrupación? Sí, muy bonito. La música sonó casi igual. Musicalmente, ¿en qué se está especializando este ensamble? Bueno, principalmente nos dedicamos a la preservación. Ese es como el tema de nuestro ensamble. Entonces nos dedicamos a tocar músicas tradicionales de Egipto, desde la época de oro, y también queremos trabajar en cosas más antiguas, como lo que fue el Saidi que presentamos al último. Y también queremos trabajar en música turca y música de los Balcanes con influencia turca también. Estamos tratando de hacer una estilización de esto, porque la música de los Balcanes tiene otra esencia. Entonces con Camila estamos trabajando esa unión entre estos dos mundos para generar un lenguaje propio. Un poco el nombre del grupo es eso, invitar a un viaje en este tren del Expreso Oriente a recorrer los distintos lugares y distintas músicas, culturas. Es un poco el fondo del nombre, del espíritu que tiene el grupo. Por eso, como decía Rodrigo, tenemos música turca, macedonia, y estamos trabajando harto también la música egipcia. Hoy día pudieron apreciar, estuvo muy bonito. ¿Qué les ha parecido participar de esta actividad del día de hoy, de un festival de danzas árabes como el que presentamos hoy día? Dentro de nuestras expectativas se cumplieron con respecto al sonido. Claro. A ver, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes para contrataciones, para actividades? Cuéntame. Ya, nosotros tenemos Facebook y tenemos Instagram. Ahí por el Facebook nos pueden escribir y nosotros les damos el contacto telefónico para comunicarnos más directamente y más personal. Así que ahí tenemos los videos, vamos a estar subiendo material, también diferentes cosas, como nos gusta harto subir como lo que estamos haciendo, como bailarinas que vemos, como músicas que vemos también, para que sepan más o menos lo que queremos trabajar también. (Risa)